acabas de iniciar tu aventura en el juego, llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta, que eres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues. Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y ya me cuentas. Pues muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, antes de continuar con el vídeo, tanto diferente como podréis comprobar, deciros que tendríamos nueva actualización de iPogo, ¿vale? Para Android. Obviamente también tendríais su descarga para iOS. Dependiendo de tu dispositivo, pues obviamente te descargas una u otra. ¿Dónde la vais a poder encontrar? Bueno, fácilmente abriendo la descripción de este vídeo os dirigís a mi página web y en el apartado derecho donde dice descargas. Ahí vais a ver la última actualización de iPogo. Recordaros de que tendríamos una clave premium actualmente para que podáis activar todas las funcionalidades como he comentado en vídeos anteriores, ¿vale? Entonces, dejando esto completamente de lado, este es un vídeo totalmente nuevo, el cual me lo ha pasado Iñaki, así que desde aquí te mando un pedazo de saludo, crack. Y bueno, gracias por ofrecerme este clip, dado que como estaréis comprobando, pues realmente es una Pokéball totalmente nueva. Hasta el día de hoy, desde el año 2016, ya sabéis que tenemos poquitas Pokéballs como podrían estar apareciendo en la franquicia de Pokémon. Es decir, hay un chorro y medio de Pokéballs las cuales no han aparecido hasta el día de hoy en el juego. Como por ejemplo, una de las más famosas sería la Master Ball. ¿Dónde estará la Master Ball? Llevamos años hablando de ella y de momento para nada se encuentra en el juego y obviamente pues todavía no está pensado ser liberada, ¿no? Pero si tenemos en cuenta de que estamos prácticamente en la última generación de Pokémon y hasta el día de hoy solamente tendríamos 3 Pokéball las cuales podemos conseguir mediante la tienda de la aplicación o girando Poképaradas. Y obviamente tendríamos otra la cual solamente nos aparecería en las incursiones. Aquí os dejo una imagen de la cantidad de Pokéballs que existen en el mundo de Pokémon. Entonces, no sé si van a ser algún momento liberadas. Deberían ser liberadas por lo menos la que os he comentado, ¿no? La Master Ball. Aquella Pokéball la cual la lanzas y te asegura la tirada perfecta para capturar a cualquier tipo de Pokémon. Y esto nos vendría genial ahora que han aparecido las aves de Galar. Y ya sabéis, ¿no? Si tenéis la experiencia de haberos topado con alguna, pues normalmente estas se escapan. Pues esta Master Ball nos aseguraría de capturarlo. Es como si realizas un lanzamiento totalmente imperfecto, va a dar a la diana y pataplasca. Te aseguras dicho Pokémon. Así que nada, darle mucho cariño al vídeo para que básicamente llegue a la vista de Niantic y digan, bueno, sí que es verdad, nos hemos relajado bastante con el juego, sí que es verdad que hemos introducido cositas nuevas, pero no le falta chicha, ¿no? Le falta chicha al juego y bueno, como os he dicho, ahora que aparecen las aves de Galar, no siempre, ¿vale? Es muy, muy, pero que muy difícil, como ya sabréis, que aparezca alguna de ellas. Y más difícil aún, capturarlas. Así que, no sé, que vayan introduciendo Pokéball más efectivas, ¿vale? De aquellas que tengamos en la recámara para en algún momento en especial que nos aparezca un Pokémon de estos, pues asegurarnos la tirada y poderlos capturar. Así puedes completar nuestra Pokédex. Familia, vídeo distinto. Os recuerdo la última actualización del joystick. La tendríais aquí abajo en la descripción del vídeo. Obviamente os dirigiría a mi página web. Y en el apartado de descarga, donde encontraréis infinidad de cosas, pues tendríais la última actualización. Pincháis, descargáis y pataplasca. Ya lo tenéis. Acordaros de introducir el código premium, el cual obviamente os va a desbloquear todas las funcionalidades del joystick. Sin más que decir, me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!